La imprudencia del motociclista Olvin Giovanni Márquez al momento de cruzar la trocha del bulevar hacia el municipio de La Lima, a inmediaciones del desvío a Calpules, casi le cuesta la vida al impactar contra un turismo color negro conducido por una dama con sus dos hijos, que nada tuvo que ver en el percance. Producto de la presión que ha ejercido la Embajada de los Estados Unidos y la representante de la Comunidad Económica Europea en nuestro país para que se esclarezca y se dé con los responsables del crimen contra el presidente de la comunidad gay, René Martínez, dos equipos especiales de detectives de la DPI trabajan las 24 horas para capturar a los autores materiales del crimen. Que están trabajando día con día, recabando toda la previa información. Recordemos que aquí se manejan todas las condiciones de información para conocer directamente tanto su entorno laboral como su entorno familiar y su entorno de amistades, y ir conociendo, atando cabos para poder determinar en algunas consecuencias que nos lleve a la detención de personas que están ligadas o como sospechosas de haber cometido este hecho lamentable en contra de un amigo de nuestra Policía Nacional, René Martínez. Tres jóvenes fueron capturados en la colonia Orquídea Blanca, donde se dedicaban a asaltar a las personas que circulaban por el sector. Al momento de la detención se les encontró un bolso, carteras, celulares y billeteras que eran propiedad de las personas que habían asaltado en el lugar. Los malhechores fueron identificados con los nombres de Juan José Almendares, Rafael Antonio Baide y Carlos Gabriel Cepeda. Este último gozaba de medidas cautelares. Un joven que fue identificado con el nombre de Pedro Núñez, a quien también le apodaban el Bungi, fue ultimado en la colonia Miguel Ángel Pavón por sujetos desconocidos. En la escena del crimen se encontraron unos 4 casquillos de arma automática. En Pimienta Cortés, 2 hermanos fueron detenidos en posesión de un vehículo con número de taxi 002. Los inculpados responden a los nombres de Manuel Antonio Núñez y Roger Josué Núñez. Bueno, estas personas, pues, mediante la Policía Nacional, mediante miembros de la Dirección Nacional de Investigaciones, DPI, se ha logrado, pues, con la captura de 2 hermanos. Estos hermanos corresponden al nombre de Manuel Antonio Núñez Godoy y Roger José Núñez Godoy. ¿Ellos andaban en un vehículo supuestamente robado? El vehículo este, pues, ellos son detenidos por lo que es alteraciones de la adquisición de vehículo robado y alteraciones de series para la identificación de vehículo robado y el delito de encubrimiento. ¿Dónde fueron detenidos? Ellos son detenidos en Pimienta Cortés. En el barrio Río de Piedra fue detenido Orlin Giovanni Murcia, a quien se le encontró marihuana y una pistola. Según miembros de la DPI, se dedicaba a vender la hierba en esa zona. Mediante fuertes allanamientos en lo que fue el sector de Río de Piedra, pues se ha logrado con la captura del ciudadano Orlin Giovanni Murcia Vallecillo. Pues esta persona, al momento de hacer lo que es el allanamiento por orden judicial, se ingresó a la vivienda, el cual estaba unos envoltorios de supuesta marihuana y también lo que es un arma de 40 milímetro. ¿Él se dedicaba a la venta de la droga o solamente era consumidor? Él se dedicaba a la venta. Ya día se tenía una cierta información, el cual miembros de aquí de la dirección policial, pues, lograron llegar a la información, pues se dio, se logró lo que es el allanamiento y con esto el resultado, pues, este día. ¿El nombre de él, inspector? El nombre de él es Orlin Giovanni Murcia Vallecillo. ¿De cuántos años aproximadamente? Él es de un aproximado de unos 25 a 27 años. En la colonia Paz, sector La Unión, fue identificado como un taxista Ervin Samuel Mendoza, de aproximadamente 25 años, a quien su cuerpo fue lanzado a plena luz del día en un pasaje del sector envuelto en una bolsa de nylon de color negro. El cuerpo de bomberos, a través del oficial de turno, teniente Genaro Ortega, nos da un informe sobre los daños que causaron las lluvias de ayer en horas de la tarde en San Pedro Sula. Sí, la cantidad de agua nosotros ahorita la medimos en 50 minutos, cayeron 48 milímetros. Eso fue de la gran tormenta, cayó fuerte, después quedó ya disminuyendo. Nos reportaron 28
colonias con problemas de inundaciones y 5 árboles caídos en diferentes partes de la ciudad. Fueron 28 colonias, ¿cuánto tiempo fue que llovió en San Pedro Sur? Fueron un lapso de 50 minutos y fueron 48 milímetros de agua, que casi 2 pulgadas de agua, digamos. ¿Es bastante, Coronel? Sí, bastante, ya cuando pasa de 2 pulgadas ya es bastante considerable la precipitación. En horas de la madrugada de hoy nos encontramos por una de las calles de San Pedro Sula a un niño de 11 años, a quien identificamos con el nombre de Víctor, y nos da su testimonio la madrugada de hoy. A esta hora de la noche, ¿por qué andas en la calle? Para comer. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque tengo necesidad para comprar comida, quiero comprar comida. ¿No te da miedo que te pase algo? No, porque ando con Dios. ¿Sí? ¿Qué? Con mis padres. ¿No tienes miedo a hacerte pandillero? No, gracias a Dios, no pienso ser marero, nunca va. Durante este pequeño, durante este grande, yo sé cómo va. Solo Dios sabe, mi camino y yo también va. Con Elvin Landaverde en cámaras y edición, hasta aquí el resumen de noticias. Lo más importante de la noche de ayer domingo y la madrugada de hoy lunes. Cámaras y micrófonos al set principal.